Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión online que estamos haciendo ya hace tiempo, en realidad haciendo, me incluyo, porque yo siempre estaba detrás de cámara. Se preguntarán qué estoy haciendo acá yo ahora, pero bueno, Sole y Sebastián están con permiso, así es que hoy, esta noche de viernes, para ponerle mucha onda a la transmisión online, estoy yo, por supuesto, acá churro, impecable, ¿verdad, Marce? Como tiene que ser, más vale, ¿verdad? Por supuesto, estamos en todas las plataformas de las redes sociales de Telefuturo, estamos también en la cuenta de Facebook de Teleshow, en YouTube, en la cuenta de YouTube de Telefuturo también estamos en vivo y en directo haciendo la previa de lo que va a ser esta noche Teleshow 22 horas por Telefuturo. Realmente mucha información, como todos los días realmente, lo que se viene desarrollando. Muchos temas, ya sean políticos, de realidad social, mucha denuncia, muchos casos irregulares que se vienen dando del Ministerio de Salud. Y por supuesto nos ocupamos también de algún que otro tema del espectáculo, así como los tenemos acostumbrados. Les voy a hacer la invitación oficial, nuevamente les voy a repetir que estamos en el Facebook de Telefuturo y Teleshow TV, así nos encuentran en Facebook, en Instagram, arroba Telefuturo y arroba Teleshow PI. Esa es la cuenta de Instagram. Y pueden entrar a YouTube Telefuturo, la cuenta oficial, y ahí van a ver la transmisión en vivo que estamos teniendo en estos momentos. Son exactamente 35 yo tengo acá. No sé si qué hora tienen ustedes. A ver, 36. 21:37 de la noche, viernes, una temperatura bastante agradable. Algunos ya van a decir hace mucho calor, pero bueno, quédense prendidos que por supuesto hay y va a haber mucha información que desarrollar en la noche de hoy en Teleshow. Tenemos por supuesto como todos los días la pregunta del día. ¿Estarán al tanto de todo lo que sucedió desde la APF? Hoy estaba previsto que arranque el fútbol a nivel local, que se retome la novena fecha del torneo Apertura. Sin embargo, ya tenemos la pregunta que nos estamos haciendo a través de todas las plataformas. Pueden entrar a la cuenta de Facebook de Telefuturo y dejar su comentario. Esta es la pregunta, por supuesto, como dije, el tema del día, el fútbol. ¿Qué es lo que pasó? Tenía que reactivarse ya de vuelta. De hecho, ahora tenía que estar jugando Olimpia, Luqueño. A partir de las 16 horas estaba previsto que se desarrolle la novena fecha del torneo Apertura 2020, pero bueno, por cuestiones que me imagino están al tanto. Y si no, les cuento brevemente. Anoche se daba a conocer una información en donde 35 futbolistas del 12 de octubre, equipo que ahora mismo está en primera división, dieron positivo al COVID-19. Sucedió lo mismo en el plantel de Guaraní y en el equipo de San Lorenzo. Si bien en menor cantidad de casos, igualmente, por supuesto, la primera instancia, la primera decisión que se tomó fue apartarlos del torneo. Pero a consecuencia de todo lo que se viene desarrollando y todo lo que pudo acarrear o va a acarrear que tres equipos den de baja o solamente 9 puedan jugar, se suspendió, se decidió posponer más que nada, no suspender, posponer hasta el miércoles o jueves el fútbol aquí en Paraguay. Creo que somos uno de los últimos que vamos a reactivar recién a esta fecha o íbamos a activar a esta fecha el fútbol nacional. Esta es la pregunta. ¿Debe o no volver el fútbol? Muchos estaban a favor, muchos estaban en contra. Esta pregunta que nos hacemos, queremos por supuesto que vos nos respondas, que nos comentes, queremos saber tu opinión. ¿Estuvo o no acertada la decisión de la APF en postergar hasta el miércoles, jueves? Y eso todavía está por verse. De momento esa es la determinación que tomaron desde la Asociación Paraguaya de Fútbol de que el miércoles o jueves se reactive de vuelta el torneo. Todo esto depende de los resultados que lleguen a dar todos estos jugadores, bueno, parte del plantel del 12 de octubre de San Lorenzo y de Guaraní. No sé, Marce, si arrancamos con los comentarios. Bueno, ahí está. ¿Debe o no volver el fútbol? Es la pregunta que nos hacemos esta noche. Y Carlos Manuel Montiel dice, sí, debe reanudarse y programarse ya los partidos porque es una competencia importante que nos da alegría futbolística. Solo estar siempre prevenidos tomando las precauciones sanitarias que Mazzoleni nos enseñó con inteligencia, porque si esperamos demasiado no tiene ya sentido, ya que del virus no te libras fácilmente. Es para no andar todos encajonados, güey, dice Carlos Manuel. Interesante la opinión de Carlos. A ver, Gómez Fariña dice, por algo yo no creo, dice. Por algo yo no creo nada de lo que dicen. Es lo que dice el pelado, se refiere, me imagino, a Mazzoleni. Cuando dicen, hay tantos miles de infectados, pero pura bola. Es porque hoy, por ejemplo, más de 50 contagiados de los jugadores y ahora dicen que dan negativo. Eso quiere decir que están haciendo pruebas con cualquier cosa y dice positivo. Ya Guato hunde bola. Y bueno, pero no, tranquilo, no, los perros. Yo sé que estamos ansiosos, estamos
nervioso ya inclusive porque queremos o queríamos que se reactive, se reanude ya nuevamente el torneo, que vuelva al fútbol. Pero ojo con algo, hay que ver bien cuáles son las fuentes de informaciones que estamos teniendo, ¿eh? Porque si bien hay, bueno, algunos futbolistas, creo que Pablo Ceballos es uno de ellos que salió a decir que supuestamente hoy esto sucedió en el noticiero central de Telefuturo, donde supuestamente solamente el 50% de los futbolistas que estaban en ese asado dieron positivo al COVID. Sin embargo, a Santula le enviaron un mensaje del Ministerio de Salud confirmando que efectivamente el 100% de los futbolistas que estaban en ese asado dieron positivo al COVID-19. Por eso es importante ver cuál es la fuente, porque puede venir cualquiera a decir, che, no, es mentira, nadie tiene, y la gente está confundiendo, puede decir, yo no tengo síntoma, entonces no tengo COVID. Acuérdense que existen los casos asintomáticos del COVID-19. Continuamos con más comentarios. Dalma Franco dice, es cierto, la vida está primero, eso es indiscutible, pero a modo de descargo nomás digo, que así como todas las profesionales del fútbol da trabajo a muchísimas personas y detrás de ellos están familias enteras, porque son padres de familia o podrían ser hijos, dice, sostén, los cuales en su gran mayoría dependen enteramente del fútbol. No todos los jugadores son altamente remunerados como para tener un ahorro con lo que pudiera invertir en otro rubro para seguir sosteniendo su familia. Aclaro, es una opinión, no busco debatir con nadie. Está bien, de eso se trata justamente, Alma, que puedas darnos tu opinión. Así conocemos también y, por supuesto, los demás escuchan. Me parece muy acertada realmente la acotación que hace esta señorita. ¿Por qué? Porque mucha gente trabaja detrás de un partido de fútbol. No estamos hablando solamente de un plantel de futbolistas que por ahí ustedes dicen, no, esto gana mucha plata, ¿qué le importa? No, hay equipos donde el presupuesto es bastante bajo y al mismo tiempo estamos hablando de utileros, estamos hablando de asistentes técnicos, estamos hablando de choferes que transportan a los futbolistas. Estamos hablando de un montón de gente que también trabaja detrás de estos planteles. Estamos hablando de camarógrafos, estamos hablando de sonidistas, una gran cantidad de personas que trabajan también para cada transmisión de cada partido. Así es que no solamente vamos a hablar de los 22 futbolistas que están en cancha, sino muchísima gente que está detrás trabajando para que se pueda disfrutar un espectáculo de partido de fútbol. A ver, ¿dónde me quedé, Marce? Cristian Grance. Debería volver el fútbol, dice, pero con todos los cuidados necesarios, tanto para jugadores y árbitros. El fútbol da alegría y hace olvidar lo que está pasando actualmente. Hay que distraer a la gente, el fútbol va a hacer eso. Es cierto, cierto lo dice Cristian, de por ahí, si tenemos una opción de entretenimiento, porque ahora no tenemos absolutamente, o bueno, tenemos muy poco. Si bien tenés Telefuturo, puedes poner, hay muchísimas opciones para ver, estaría bueno tener un fin de semana de fútbol, por ejemplo, algo que hace mucho. Evidentemente no estamos desarrollando, no estamos teniendo. Entonces me parece una muy buena opción plantear y presentar el fútbol como entretenimiento en estos tiempos difíciles. A ver qué dice Juan Carlos Gómez. 100%, pero hay que aclarar lo que pasó en el 12 de octubre, porque varios jugadores se hicieron la prueba en sanatorio privado y dieron negativo, dice este mensaje. Y sí, es lo que estábamos comentando, ¿verdad? Muchos de ellos decidieron hacerse esta prueba de forma particular, lo cual creo yo desde el Ministerio no están asumiendo, porque ellos mismos deben practicar las pruebas y el resultado que den desde el Ministerio de Salud es la que va a ser aceptada por la APF para que se puedan tomar determinaciones al respecto. ¿Qué dice Lili Duarte Campuzano? El fútbol puede esperar, la vida está primero, dice. Bueno, son opiniones, por supuesto, de eso se trata, queremos que respondan y comenten y así, que argumenten de por qué no y por qué sí, ¿verdad? Porque, por supuesto, vamos a leer todos los mensajes. Graciela Cristaldo dice, fútbol no es prioridad, puede esperar más. Y viendo desde el lado de entretenimiento, ponele que sí. Sí, puede esperar, pero como dijimos, también estamos hablando de fuentes de trabajo. Estamos hablando de mucha gente que trabaja detrás de cada partido de fútbol. Si nos ponemos a ver desde esa perspectiva, yo creo que nos haría pensar un poco más para optar a que no vuelva el fútbol. Pero bueno, son posturas de cada uno. A ver, dice Natalia María Jaquet, el profesional sí, amateur no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, en esta cuarta fase, recién el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, daba una conferencia de prensa en donde hablaba de que muchas localidades del país ya pueden avanzar a la cuarta fase, pero tampoco incluía el fútbol colectivo. Entendí yo, al menos, que solamente deportes de hasta 4 personas pueden estar participando. Así es que mucho cuidado también con eso. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué el fútbol profesional sí y el amateur no? ¿Por qué? Con el fútbol profesional se pueden activar muchos protocolos de seguridad sanitaria para que, obviamente, la gente
se pueda cuidar por sobre todas las cosas. Así es que esténse atentos, en minutos más arranca Teleshow por Telefuturo 22 horas. Hoy realmente un programa súper cargado. Pueden sumarse, pueden seguir inclusive la transmisión de Teleshow por las redes sociales. Estamos en Instagram, arroba Telefuturo y arroba Teleshow PI. En Facebook, Telefuturo, así, simplemente Telefuturo y Teleshow TV. Ahí pueden ir informándose de todo lo que vamos desarrollando. De por ahí te perdiste el programa de ayer. Bueno, en las redes sociales está la plataforma como para que puedas entrar, mirar y comentar acerca de todo lo que se desarrolló una noche antes y, por supuesto, lo que se va a desarrollar esta noche en Teleshow. Les adelanto así, breve, del gran contenido que tenemos esta noche, porque les recuerdo que vamos de 22 a 23:30 horas. Eso implica, por supuesto, mucho material que compartir con todos ustedes. Vamos a hablar, por supuesto, de la pregunta del día. ¿Debe o no volver el fútbol? Ese es el tema principal que vamos a desarrollar en la noche de hoy en Teleshow con Álvaro Mora, Arturo Villasanti, está Nati también. Bueno, se va que está con permiso. Así es que estén atentos a que vamos a desarrollar ese tema. También vamos a hablar del caso Tobías Vargas. ¿Se acuerdan ustedes de Tobías Vargas? Seguro los futboleros van a saber de quién estoy hablando. Sí, el portero que tuvo su paso, su gran paso por el fútbol nacional. Él había sido acusado de supuestamente preparar o armar una jugada a favor de una apuesta que supuestamente hizo. Y esa apuesta supuestamente consistía en de que su equipo debía de perder. Y él era protagonista de ese partido, jugando, por supuesto, de titular. Hoy vamos a hablar de eso. De hecho, va a estar invitado el doctor Oscar Tuma. Él va a estar esta noche, su abogado, sí, abogado de Tobías Vargas, el doctor Oscar Tuma, para hablarnos al respecto, porque él presentó una querella en contra de el presidente que lo había denunciado. Estamos hablando de, perdón, sí, el del Sportivo Luqueño, exactamente. Entonces hoy va a estar el doctor Oscar Tuma hablándonos acerca de la querella que presentó Tobías Vargas en su contra. También, bueno, vamos a hablar de Julio Mazzoleni, sí, la conferencia de prensa que daba esta tarde acerca de las nuevas normativas, la nueva decisión que se toma desde el Ejecutivo. Asunción Central y Ciudad del Este son las únicas localidades que no avanzan a la cuarta fase. Las demás localidades sí ya pueden avanzar a la cuarta fase. También vamos a desarrollar el tema de que, bueno, muchos médicos hablan de que no llegan los insumos. Sin embargo, Mazzoleni dijo en esta conferencia de prensa que sí, que reciben todos los insumos. Vamos a hablar un poco de la Municipalidad de Asunción. Vamos a hablar un poco de, a ver, acá tengo uno. Vamos a hablar del subsidio que tiene media sanción para los artistas. Estoy hablando de subsidio para los artistas que ya tiene media sanción en el Senado. Me imagino buena noticia para ellos, si bien todavía falta un poco, pero por lo menos ya se está hablando de eso en el Congreso. Así es que estén atentos, porque nosotros vamos a estar en vivo a partir de las 22 horas por Telefuturo. Les invito nuevamente a que se suman, a la cuenta de Telefuturo en Facebook. Aquí tenemos la pregunta, ustedes comentan y nosotros vamos a ir leyendo, no solamente ahora, sino en transcurso de todo el programa, vamos a ir leyendo y hacerles partícipe del debate que normalmente se forma en la mesa que está a mi derecha aquí en el estudio principal de Telefuturo. Ya falta poco, Marce, para arrancar la edición viernes de Teleshow. Estamos alistándonos. Alguna vez les vamos a mostrar cómo es, cómo los chicos se preparan minutos antes de arrancar cada edición de Teleshow. Les repito, Seba, Sol están con permiso, así es que esta noche estoy aquí y seguramente voy a acompañarles un poco más seguido. Ya me está gustando esto, Marce, así es que voy a estar más seguido con ustedes, acompañándoles para leer y escucharles, por sobre todo, porque de eso se trata. Les repito, estamos en vivo, en directo, por la cuenta de YouTube de Telefuturo. También estamos en vivo por la cuenta Facebook de Telefuturo y de Teleshow TV. Pero les repito que la pregunta que nos hacemos todos los días está en la cuenta oficial de Facebook. No sé si en Instagram también la gente comenta, Marce. Así le damos también oportunidad a la gente que comenta en Instagram. Es la cuenta oficial de Telefuturo. Así simplemente, arroba Telefuturo y ya les aparece la cuenta principal. Dice, la verdad que sí, ya es una cuestión, ya es una distracción para muchos, dice esta persona. Bueno, saliendo a favor de que se reactive ya de vuelta el fútbol en nuestro país. A ver, dice Marcos Maldonado, dice, sí, yo me quiero ir a jugar ya partido con los amigos en la placita acá al lado. No, espera. La discusión del día de hoy es del fútbol profesional.
el fútbol amateur todavía no está prevista ni en esta cuarta fase, ¿eh? Les aclaro que el ministro Julio Mazzoleni dijo que deporte de hasta 4 personas al mismo tiempo nomás se puede llevar. Y Asunción ni siquiera pasó a la cuarta fase. O sea, quedamos en tercera fase. Así que ojo con eso, no estamos hablando del fútbol amateur, no estamos hablando del fútbol con los perros. Estamos hablando del fútbol profesional. A ver qué dice Isaías P.I. De mi parte digo que sí, la gente quiere que vuelva al fútbol. También ellos tienen que poner de su parte porque por culpa de la gente inconsciente es que volvemos todos atrás, dice Isaías. Sí, totalmente de acuerdo con Isaías refiriéndose a la pregunta que tenemos. A ver, debería volver al fútbol, dice Cristian Grance. Siempre con los cuidados necesarios, tanto para jugadores y árbitros. El fútbol es una buena distracción y falta eso para dejar, aunque sea un poco de lado, la situación actual. Ya creo que una persona en Facebook decía algo parecido, ¿verdad? Que puede ser una opción bastante interesante la del fútbol como para poder distraernos un poco de todo lo que está pasando a nivel país, no solamente por la pandemia, sino por las irregularidades, por las cosas hasta de corrupción que se viene desarrollando lastimosamente en la gobernación de este país. A ver, dice, la capital del sentimiento, dice, debe, dice, por supuesto respondiendo a debe no volver el fútbol, sí, él dice que sí, de hecho pide por favor, ¿verdad? Creo que es la situación de muchos. A ver, Vanessa, dice, sí, la onza, obvio que sí, dice Federico Gustavo, sí, bueno, mucha gente también se está manifestando en el Instagram de Telefuturo. Ya cada vez falta menos para que arranque la edición viernes de Teleshow por Telefuturo. Vamos a hablar de este tema y de muchos más. Así es que sigan enviando sus comentarios. Nosotros vamos a compartir en el transcurso del programa también. Vamos a ir leyendo los mensajes que nos envían. Así es que estén atentos. Hoy vamos a tener, atención, seguramente ustedes que están siempre pendientes de las redes sociales, vamos a tener una videollamada. Hasta videoconferencia me atrevo a decir, porque una celebridad, ¿verdad? ¿Por qué no decir? Una videoconferencia con el Brad Pitt paraguayo. La nueva figura de las redes sociales, ¿eh? El más solicitado. Me contaron que Guada está, que le escribe por todos lados. No, ya te digo ya, no para, dice Guada escribiéndole al Brad Pitt paraguayo. Este hombre que se hizo viral en redes sociales por un video en donde se ofrecía como para ser novio. Pero si alguien está buscando novio, él está disponible, decía, y mostraba sus atributos, ¿verdad, Marce? Todo muestra el Brad Pitt paraguayo. Así que de por ahí, alguien interesada puede surgir, ¿verdad? Más de 3.000 compartidos, comentarios, bueno, fenómeno realmente el Brad Pitt paraguayo. Así es que vamos a estar conversando con él y quiere venir a Asunción, le interesan las asuncenas, dice. Mirá, pues, así es que estén atentos, chicas, de por ahí. De por ahí tienen mucha suerte y les elige el Brad Pitt paraguayo, porque me supongo que él es el que elige, no las chicas a él, ¿verdad? Y seguramente muchas opciones debe tener el Brad Pitt paraguayo, así es que no se muevan de Teleshow porque hoy vamos a hablar con él, ¿eh? No estamos hablando del Brad Pitt de Hollywood, ¿sí? No pasa nada, ya está viejo, así es que olvidémonos de él. Vamos a hablar del Brad Pitt paraguayo, título que él mismo se adjudicó, ¿eh? Autoproclamado el Brad Pitt paraguayo, así es que no se muevan de Teleshow, que vamos a tener esa videollamada con el mismo. Bueno, a ver qué está diciendo la gente en la transmisión que estamos teniendo en la cuenta de Facebook de Telefuturo, por supuesto, ahí pueden ver, miren, ahí está, en vivo y en directo, así es que pueden sumarse. ¿Qué dice la gente? Dejemos de criticar gente, otro le da IT, bueno, un montón de gente que se va manifestando a la transmisión de Facebook de Telefuturo. Les repetimos la pregunta de por ahí, se perdieron. ¿Debe o no volver el fútbol? Es la pregunta que nos estamos haciendo porque yo sé, ese es el tema del día. Muchos nos quedamos con las ganas de ver y que de arranque el fútbol a nivel nacional. Bueno, fue postergado de momento hasta el miércoles de la semana que viene. Todavía está por verse. Todavía hay muchas cosas que se deben de resolver como para que se pueda activar de vuelta el fútbol en nuestro país. ¿Debe o no volver el fútbol? Les repito que estos mensajes que ustedes envían vamos a seguir leyendo en el transcurso del programa. Así es que estén atentos, escriban y que nosotros vamos a leer absolutamente todo. De hecho, hay un equipo que después, bueno, se pasa leyendo, les prometo, leen todos los mensajes que usted envía. Así es que no se escapa absolutamente nada de la producción de Teleshow. Quédense prendidos. Enseguida arrancamos. Faltan 6 minutitos aproximadamente para que arranque la edición viernes de Teleshow
Todos los días, por supuesto, estamos por Telefuturo con Álvaro Mora, Arturo Villasanti, Nati. Un debate interesante se va a armar seguramente esta noche por Telefuturo. Muchos temas, mucho debate se va a desarrollar en la noche de hoy, así es que les invito a que se sumen. La pregunta del día, ¿debe o no volver el fútbol en el Paraguay? ¿Ya se debe activar o no? Bueno, respóndanos, que nosotros vamos a seguir compartiendo. Quédense, ya enseguida arranca por Telefuturo, 22 horas, Teleshow. Yo hoy estoy acá con ustedes, pero bueno, posiblemente nos vemos otra vez la otra semana a partir de las 21:30 horas. Préndanse a Telefuturo, ya enseguida.
Finalmente se tomó la decisión de postergar el reinicio del fútbol paraguayo a raíz de los casos positivos de COVID-19 en tres clubes de primera división. La noticia sacudió al fútbol nacional a horas del esperado retorno de la competencia. La determinación fue tomada al mediodía de este viernes, en donde el reinicio del fútbol paraguayo quedó postergado. Esta madrugada, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que se detectó 35 positivos en el 12 de octubre de Itagua, 4 en el Sportivo San Lorenzo, 3 en Guaraní y 3 en el cuerpo arbitral. Se volverán a hacer test y la idea es que se juegue el miércoles y jueves en caso de que estén dadas las condiciones. Además de los partidos, también se suspenden los entrenamientos y todas las actividades que involucren a los planteles de los tres clubes afectados, conforme al protocolo aplicado al retorno del fútbol. El domingo pasado, tras explotar el caso Lolo Avente, Edgar Monge, presidente del 12 de octubre de Itagua, confirmó que los futbolistas del plantel principal se habían quedado a compartir un asado tras la movilización sabatina. El 12 de octubre es hoy el club más afectado, con 35 casos de COVID-19 detectados en su plantilla. ¿Fue todo por culpa del asado? Llama y bastante la atención, porque tantos infectados en el 12 de octubre, más de 30 y otros casos sin determinar, afirmó el doctor Gerardo Brunstein, jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Para Marco Trovato, presidente del Club de Olimpia, el fútbol no debe dar marcha atrás. Con tranquilidad y responsabilidad debemos avanzar. La APF construyó un protocolo entendiendo que el virus podría entrar. Sigámoslo, sostuvo el titular franjeado. Por otro lado, la senadora de Siremasi fue contundente. Dejen de joder, carajo, la pelota puede esperar. Negligentes e irresponsables con aval del Ministerio de Salud. Debido a todo esto, el penal que debía cobrarse a favor de Olimpia tendrá que esperar hasta nuevo aviso. Y colorín colorado, los jugadores se han contagiado. Muchas gracias por la atención, señoras y señores. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Ya estamos en vivo en este viernes, inicio de fin de semana, con toda la energía. Arranca el programa número uno del espectáculo nacional. Sí, viernes decíamos mucha información. Bueno, hay tantas noticias que ya vamos a estar desarrollando con todos los compañeros, sí, que ya están preparados también en esta nueva jornada. Sí, la última para nosotros en esta nueva semana, en la segunda semana de Teleshow. Ya estamos en vivo, ¿sí? En vivo, en directo, a través de las pantallas de Telefuturo. ¿Sí? Saludamos a todos los compañeros, Arturo Villasanti, Nati Sosa Jovellanos, César Trinidad, le mandamos un abrazo. Hoy están de permiso, dos colaboradores del programa, le mandamos un abrazo a Sebastián por un lado y también a Soledad Cardoso, que están de permiso el día de hoy. Pero sí, ya equipo casi completo para iniciar este nuevo capítulo, y arrancábamos justamente con la información prácticamente del día que tiene que ver con el fútbol nacional. Tanto estábamos esperando, tanto veníamos hablando acerca del torneo, la continuación en este caso del torneo Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La información llega, y recuerdo porque nosotros salimos a las 11:30 aquí del programa cuando terminábamos el programa el día de ayer, y tipo a las 12:30, los primeros minutos del nuevo día, o sea del viernes, llegaba la información de que supuestamente 35, en realidad, a ver un poquito. Hoy me dijo Pablo Ceballos, porque enseguida vamos a pasar también el audio que
que obtuvimos hoy con Pablo Ceballos en Urbana esta mañana, con Arturo Villasendi y con todos los caballeros de la Mesa Cuadrada. 45, dijo. 45 son en total. No, 55 en total. Las personas del 12, de los cuales 35 dieron positivo. Claro, eso fue lo que nos dijo Pablo hoy. Pablo Ceballos. Después, bueno, hay también versiones de que supuestamente, bueno, 45 y 30 dieron positivo al COVID-19. No es supuesto, además, dieron. Claro, sí. Después en ese test dieron positivo. Claro, al principio pues era todo un tema saber si era real o no. Después se confirma eso. A lo que quiero llegar nomás, porque ahora salieron todos negativos. Claro, y ahora se hizo una prueba en un hospital privado. Claro, pero eso después, porque después vamos a continuar con ese tema específico. Se reúnen hoy, tipo a las 11:30 de la mañana aproximadamente, para definir qué iba a suceder. Porque teníamos casos positivos en el 12 de octubre, casos positivos en Guaraní, tengo entendido. Guaraní y San Lorenzo. Y casos positivos en San Lorenzo. Hoy, por ejemplo, tendría que haber jugado San Lorenzo. En el cuerpo arbitral también. Y tres árbitros, me parece. Indeterminado, bueno, no sé qué. Exactamente. Ya no entendemos más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hoy surgió. Sí. Se reúnen hoy para definir, porque en un principio no iban a jugar los tres equipos, o sea, 12 de octubre, San Lorenzo y Guaraní, pero los otros equipos iban a jugar este fin de semana en esta nueva fecha, que iba a proseguir después de tanto tiempo de aquella suspensión del torneo Apertura. Se reúnen, se estaba especulando que iba a ocurrir, y al final sí ocurre esto. Suspenden o postergan toda la fecha. O sea, no solamente de los clubes afectados, sino también de los otros clubes. Sí. Y yo les pregunto una cosa a ustedes y les quiero escuchar con relación a esto. ¿Hace cuánto se vienen preparando? Digo, la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿hace cuánto tiempo se viene preparando para un protocolo sanitario? Se viene preparando, tengo entendido, desde el 3 de junio, aproximadamente, cuando dan a conocer que iba a volver al fútbol y de qué se trataba todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario. Y mi pregunta es la siguiente a ustedes, y ustedes también del otro lado pueden opinar a través de todas las plataformas de Telefuturo y de Teleshow. Si nosotros hacemos un protocolo, ponele nosotros aquí, un protocolo sanitario para lo que puede llegar a ocurrir el día de mañana. Después, vamos a iniciar, justamente este día, hoy, viernes, vamos a iniciar las tareas. Hicimos un trabajo de casi 2 meses de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud en un protocolo sanitario. Llega el día, tenemos los positivos y se posterga. ¿Cómo se puede entender eso? Independientemente a que la pelota puede esperar, no hay ningún problema. No hay ningún problema de eso. Puede esperar. No estamos hablando del fútbol en sí, o del deporte, o de la actividad que hoy tenía que empezar. Yo estoy hablando de un protocolo. Se preparó un protocolo y no se cumplió lo que decía ese protocolo. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer hace un buen tiempo? Tuvieron que haber suspendido nomás ya el torneo. Perdón. Claro que se quiso cumplir un protocolo, pero en reunión esas mismas personas que habían armado ese protocolo, en donde todos estuvieron de acuerdo, también sabían que podían haber contagios y que podían continuar las fechas incompletas. Era como se suele hacer con copas internacionales. Pero en la reunión de hoy, todas las personas que en aquel entonces estuvieron de acuerdo en ese protocolo hicieron cuenta de que fue el número mucho más de lo que uno espera. 1, 2, 3 jugadores, 5, no, estamos hablando de 33, 13, una cantidad realmente sorprendente, casi todo un plantel entero. Entonces, se debatió en ese grupo y se decidió por mayoría, lastimosamente es así la democracia, chicos, hay que aceptar, mayoría. Entonces se decide
postergar la fecha porque sí se solidarizan. ¿Qué sé yo? ¿No solidarizamos nosotros dos porque él no va a poder jugar? Bueno, vamos nomás a postergar y hacer bien este reinicio. Y por eso también aceleraron y un presidente, por ejemplo, Olimpia, Cerro y Solamérica querían jugar. Miguel, claro. Y Miguel ofreció por eso hacer los test en el hospital, en el Asismet, ¿verdad? Para poder dar de manera gratuita y que sea mucho más rápido, justamente por esa ansia de avanzar. Pero también, como para que se entienda, no todos van a estar de acuerdo. Y hay gente que piensa como vos, pero el resto tomó una decisión y se tomó una decisión por mayoría. No, yo entiendo que una decisión... Ya te voy a escuchar nomás. Te voy a escuchar enseguida. Yo entiendo que es una decisión por mayoría, evidentemente, por eso se decidió esto. Mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿se hizo, se realizó, se analizó durante casi 2 meses justamente ante una posibilidad, independientemente a que sean 20 o 2? Exacto. Eso dice el protocolo. Entonces, esto deja un precedente. Deja un precedente, ¿por qué? Porque la posibilidad, ponele que ahora me parece que salieron todos negativos, ponele que salgan todos negativos. Y ponele que la próxima semana, cuando supuestamente va a comenzar el campeonato, ponele que salen otra vez positivos. Es una posibilidad, ¿verdad? Entonces tienen que volver a suspender, tienen que volver a postergar y así sucesivamente hasta que termine el año. Por eso digo, si vamos a postergar cada vez que existan positivos, independientemente a que sean 20, 10, 15, 14, 2 o 1... entonces tienen que suspender nomás ya el torneo. Sí, es verdad. Sí, totalmente de acuerdo, Valor. De hecho, dentro del protocolo que se activó, estaba previsto de que se den casos positivos de COVID. Estaba estipulado de que posiblemente, y en el caso de que se lleguen a dar casos positivos de COVID, se iba a activar este protocolo que al principio se activó, que era hacer la prueba al resto del plantel del equipo, bueno, del futbolista que es afectado, prueba al resto del plantel y si en su mayoría no da positivo, se reactivaba de vuelta o se sumaba de vuelta o ese equipo se daba de baja. Sin embargo, yo creo que esto pasa porque no estamos hablando de un contagio, qué sé yo, de sin nexo. Estamos hablando de un asado que llevaron a cabo prácticamente todo un plantel. Eso no estaba estipulado en el protocolo. En el protocolo estaba estipulado de que posiblemente era casi imposible que no se den contagios dentro de cualquier plantel del fútbol paraguayo, pero tampoco para que se reúnan y hagan un asado y se haga un contagio colectivo a consecuencia de eso. Pero más allá de las posturas que se tomaron, yo creo que esta decisión viene por el caso de los árbitros. ¿Por qué? Porque estos 3 árbitros que dieron como resultado indeterminado no sé qué. O sea, eso ya es nuevo, ¿sabes? Antes era positivo y negativo, ¿no? Ahora, y después la pasada fue falso positivo. Ahora sí que ya es indeterminado. Entonces, yo, ¿por qué creo que suspendieron? Porque estos 3 árbitros, tengo entendido que practican con el resto, entrenan con el resto de los árbitros. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los árbitros entrenan en el mismo lugar, que es el Comité Olímpico. Todos ellos posiblemente entonces tengan COVID indeterminado o positivo. Por eso es que yo creo que suspenden el fútbol, porque si bien el arbitraje entre Olimpia y Luque, que iba a ser esta tardecita, iba a estar un árbitro que estuvo entrenando con esos 3 que dieron indeterminado algo. ¿Y cómo se entiende cuando hablan de...? Porque hoy esta mañana la información era que salieron 35 positivos. 35 positivos. En 12 de octubre, después no sé cuánto en Guaraní y también en San Lorenzo. Ahora, se realizaron otra vez la prueba y salieron todos negativos. Esa es la información ahora. Sí, entonces, ¿cómo se entiende eso? Estoy tratando de actualizar acá con los amigos chismosos deportivos, ¿verdad? Porque ellos son chismosos deportivos. No, no, no vayas a decir eso. Solamente las personas que hacen espectáculos son chismosas. Bueno, hablando con los periodistas deportivos que manejan la información, Van saliendo los resultados. Todavía no se tiene el 100%. De hecho, se está haciendo de manera privada, como ya adelantó y explicó todo Nati. Supuestamente en un laboratorio privado donde están haciendo. Hasta este momento no están los 35 todavía, pero los que van saliendo negativos. O sea, a mí ya me explotó la cabeza hace rato, ¿verdad? Tengo una opinión bastante parecida a la de César, ¿verdad? Yo lo que creo que acá se subestimó al COVID.
Se subestimó al COVID porque se diseñó un protocolo preparado como para que se te infecten 2 o 3 jugadores, no como para que se te infecten 35. Y se subestimó al virus al momento en que cuerpo técnico y dirigentes dan el visto bueno para un asado. Incluso, más grave aún, el presidente de 12 de octubre, el señor Edgar Monjes, tengo entendido, es médico. Entonces, díganme si se subestimó o no al virus, que en realidad lo esperaban como una caricia cada uno de los clubes al momento de sentarse a diseñar un protocolo, y en realidad llegó el COVID y les dio una bofetada. En relación a lo que me planteaba Álvaro, de que ahora la mayoría supuestamente está dando negativo. Esta noche, en Telediario, estaban hablando con Santula acerca de esto. De hecho, creo que Ceballos fue el que estaba informando acerca de que la mayoría de ellos se hizo pruebas de manera privada, de manera particular, y muchos de ellos estaban dando negativo. Al parecer, desde el Ministerio de Salud, no están tomando esas pruebas como válidas. ¿Por qué? Esto sucedió en Telefuturo hace un rato. Le escribe una persona, según Santula, una persona de muy buena fuente, de su confianza, a contarle, repito, desde el Ministerio de Salud le escriben a Santula en vivo, en Telefuturo, hoy en el noticiero, a decirle que el 100% de los futbolistas dieron positivo al COVID-19. Y que esa versión que estaba dando Ceballos de que cada futbolista se fue a hacer de forma particular, estas pruebas de COVID dan negativo, es totalmente falsa, o por lo menos no será tomada por el Ministerio de Salud. Bueno, vamos a recordar lo que nos decía esta mañana en Radio Urbana Pablo Ceballos, tipo 11:30, 12:15, ya prácticamente llegando al mediodía. Conversábamos con él acerca de todo esto relacionado justamente porque, bueno, Pablo Ceballos es parte del plantel del 12 de octubre. ¿Qué nos decía? Adelante, por favor. ¿Qué dice la gente del 12 de octubre con esta información? Obviamente no es algo normal que, bueno, 30 personas den positivo y, bueno, quedó obviamente esa duda. 30 jugadores que dieron positivo, ¿son todos asintomáticos? Ni un síntoma de nada. Pablo, ¿dónde fue el famoso asado y cuántas personas estuvieron ahí? No, el lugar no te puedo decir, pero bueno, se hizo. ¿Vos saliste positivo, Pablo? Discúlpame. No sabría decirte todavía. Y me parece a mí que lo más justo sería nuevamente hacerse el test, porque no puede ser que se dé esta cantidad de casos. Se está agrandando además por el quilombo que pasó con el Olo a 20, y bueno, entonces repercute obviamente por lo que genera. Acá como que se quiere culpar a que se hizo de un asado, un almuerzo, y que por eso viene la situación. Ahora yo te digo, es un virus que ya está. Y de seguro, bueno, como dicen todos, nos va a agarrar a todos capaz. Esto paró desde marzo a nivel mundial. Ahora, bueno, si nosotros vamos a seguir de esta forma y si otra vez para el campeonato se suspende, lo que sea, ¿cuándo se va a jugar entonces? ¿Vos crees que se tiene que jugar esta fecha, Pablo? No sé si en el caso de... ¿Pero ustedes también? Claro. ¿Vos lo que proponés entonces es que los positivos también entren a la cancha? No, yo primero lo que propongo es que se vuelva a hacer el test. Ah, okay. Capaz algunos equipos quieren que no se vuelva a abandonar. ¿Por qué, Pablo? Y porque económicamente capaz les convenga. Primero dice Pablo Ceballos que ante la situación de igual manera tenían que jugar. Pero después dice de que primero se tienen que, o sea, se tiene que volver a hacer el test, se tienen que realizar todos los jugadores que salieron en un principio positivo y después en todo caso. O sea, ¿cómo se entiende eso? Claro, lo que pasa es que entra en muchas contradicciones. Yo entiendo que no tenía una claridad mental a la hora de hablar, ¿verdad? El tuitero, Pablo Ceballos, porque últimamente es más tuitero que futbolista, ¿verdad? Y tiene la típica actitud de la gente del Twitter, esa red social tan belicosa que tenemos, ¿verdad? En donde a la gente le cuesta ir para atrás o aceptar o hacer un mea culpa, que es, de hecho, un vicio ya nacional que tenemos y seguramente me incluyo también. Nos cuesta hacer un mea culpa, hermano. Ponerle que salgan todos negativos lo que dieron positivo.
él acusa de que nosotros estamos magnificando las cosas de un asado cuando desde un primer momento den positivo o negativo está absolutamente mal. Y él está defendiendo lo indefendible. Él está tratándonos a nosotros prácticamente de exagerados y ellos súper bien se fueron nada más a comer un asado entre 50 personas cuando el protocolo ni siquiera menciona prender el carbón. O sea, Pablo Ceballos ni con 10.000 tweets ni con 5.000 entrevistas la gente te va a aceptar eso porque está es descabellado. ¿Entendés? Eso es lo que quiero que entienda y es la actitud del típico tuitero que le encanta el show. Y por más de que se esté embarrando en su propia mentira, porque es una mentira la que quiere establecer como algo real, por más de que se muera ahí, está mal. Y ¿sabes qué? De lo único que habla lo que hicieron, sea negativo o positivo el resultado, es de que son poco profesionales. Esos son. Pocos profesionales. Quería decir algo, por eso que en un principio, digo, hay que dividir un poco las responsabilidades. Una cosa es jugadores de manera individual, equipo, planteles. Otra cosa también es la APF, los árbitros y otro punto también es el ministerio, el gobierno, ¿verdad? Son todas aristas. La APF no puede avanzar solo, depende de lo que diga el gobierno y lo que deje y permita el ministerio. Eso como para entender un poco los roles. Pero para que se dé el inicio del fútbol, no solamente se depende de un protocolo que organice la APF, sino que se cumpla de manera individual por cada uno de los que componen el fútbol. Entonces, desde el momento que se falla, sea o no un falso positivo, falso negativo, ya van a empezar a reajustar todo esto. Y esto va a continuar porque yo hice la misma pregunta que vos, Álvaro. ¿Qué pasa? La pucha, entonces en cada fecha aparecen positivos y se va a suspender, no va a arrancar nunca el fútbol. Lo que pasa es que la APF vela para que el fútbol regrese de la mejor manera, tratando de tener todos los puntos ahí en la mano, de tener los protocolos, pero no se puede avanzar porque depende de muchos puntos. Claro, depende de muchos puntos, pero esto es a nivel mundial. Claro. O sea, en Italia comenzó el fútbol, en Alemania comenzó el fútbol. Ocurrió en varios países. Vamos a ver cómo se portan allá. No. Equipo completo con COVID. Pero equipo Raúl, completo, hablamos de Alemania, equipos, se cumple perfectamente. Yo no estoy comparando porque no podemos compararnos. Punto número uno. Estoy diciendo nomás de que siempre existe o va a existir la posibilidad. Imagínense ustedes cuántos planteles. Son 12. 12 equipos. No más. Cada plantel tiene 30 jugadores. Y están compuestos ahora mismo por 45 personas. Bueno, 45 total. Personas con el cuerpo técnico y todas las personas que trabajan. Todo el staff. Por eso te digo, no va a ser la primera vez. Claro. Entonces, esto que ocurrió el día de hoy es una opinión muy personal. Puede ser que esté equivocado también. Pero es mi apreciación. Después de esto, esto deja un precedente. Entonces, yo, el día de mañana, no sé cuándo se va a jugar, el miércoles, el viernes, no sé. Exactamente el miércoles. Hay dos positivos. Los resultados de las pruebas, ¿eh? Pero entonces, ¿de un precedente de quién? ¿Quién claro, espera un ratito, Natalia. Entonces, llega el fin de semana, hay, ponele que Soldamérica tiene 5, Olimpia tiene 2. Nacional tiene 1, Libertad tiene 4, Guaraní tiene 6, qué sé yo. Voy a exigir que se suspenda. Voy a exigir que se suspenda. Porque si suspendieron ahora o postergaron hoy, ¿por qué no van a postergar el día de mañana? Ha aplazado la APF con este protocolo. ¿Aplazado? Aplazadísimo. Porque ellos tenían que haber pensado que no se iba a contagiar uno, sino 100. Igual tenían que haber pensado la solución a una situación como esa. O de entrada suspender el fútbol por este año. Que tienen que velar porque regrese. Y si pasa esto, suspender como lo están haciendo, es correcto. No es correcto. ¿Cómo van a suspender hasta fin de año? No se va a jugar entonces. ¿Tienen que suspender el torneo entonces? ¿Por qué? Porque no cumplieron un plantel. ¿Por qué está aplazado? ¿Y por qué el resto tiene que pagar por lo que este plantel no hizo? Es porque el protocolo. Y por eso te estoy diciendo, un equipo está decidiendo que se suspenda el fútbol que es el 12 de octubre. Indirectamente ellos decidieron que se suspende. No, Natalia, lo que pasa es que este protocolo fracasó. Porque ellos tenían que haber. Yo creo que no fracasó, por ejemplo. Está bien, pero te estoy argumentando del porqué. Pero es tu opinión, tienes que respetar la opinión del otro. Yo te voy a fundamentar por qué. Se aplazó el protocolo de la APF. Se aplazó la APF porque no pensaron en este
este tipo de situaciones. Más allá que haya sido en un asado, más allá que haya sido no sé cómo, lo peor es que no pensaron este tipo de situaciones. Ellos tenían que haber pensado, bueno, puede ser que dos planteles completos se contagien de COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. No pensaron en eso. Entonces, viene un caso masivo de COVID. Ah, no, mejor suspendemos nomás. Aplazado. Por eso yo creo que pensaron exactamente. Eso es lo que tenían que hacer. No pensaron en el peor escenario. Claro. Por eso yo decía, yo creo que se subestimó al escenario en esta ocasión, pero tengo la opinión dividida. Obviamente yo soy partidario de que se juegue al fútbol. Por supuesto, yo también. Vos jugabas esta fecha, y doy un ejemplo porque es lo primero que me viene en la cabeza. Esta fecha jugaba Cerro Libertad. Cerro Libertad sí se podía jugar. La próxima fecha Libertad jugaba con San Lorenzo. Chao, ya. Ahí ya se ibas a tener asterisco en esta fecha, asterisco en la próxima fecha. Se descalabró el calendario, o sea, un desastre. No, chicos, yo voy a también, así como dijo César, fundamental. A ver, como en todo este inicio de la pandemia, uno ve muchas posibilidades hasta que te llega el momento, vos ahí decidís si va a avanzar, como está ocurriendo todo el tiempo a fase de 3 a la 4, si no, algunas ciudades nomás sí, otras ciudades no. Todo el tiempo fue así. Claro que tenían pensado que podía pasar esto, pero tienen que decidir por encima de las opciones entre todos y votar. O capaz eso sí es. O capaz es lo que dice Nati. Aplazado, sí trabaja. Yo también quiero que vuelva al fútbol. Así como el Ministerio de Salud se aplazó el activar las fases. Capaz es como dice Nati, la APF. Capaz hicieron un protocolo entre todos, la APF de por medio. Y la regla era que si ocurría este escenario, seguramente vamos a decidirlo en votación y no de acuerdo a la APF. Capaz eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y para mí no se tiene tratando que controlar ya el fútbol este año. Para mí que se tiene que seguir insistiendo hasta que se pueda y hasta que se consiga. Aplazó. Eso. Bueno, perfecto. Vamos a continuar, ¿sí? Opiniones diferentes, como seguramente ustedes del otro lado también. Y la gente, inclusive en redes sociales, hasta hoy día, desde esta mañana, desde la madrugada, la gente opinando acerca del por qué se decidió, por qué dijeron que no, por qué dijeron que sí, por qué hoy no, por qué el miércoles sí, por qué el viernes que viene no, por qué el viernes que viene de hoy en 15 sí, y así sucesivamente. Si nosotros continuamos de esta manera, el campeonato va a terminar en el año 2025, ¿ok? Entonces, hay que cortar de raíz, en todo caso, por la situación, entendemos la situación delicada que estamos viviendo, y suspendan el torneo entonces ya. ¿Y terminó? Bueno, vamos a continuar. Hablando de fútbol, ¿ustedes se acuerdan de este señor? Tobías Vargas. Amigo. ¿Se acuerdan de Tobías? En septiembre del año 2017, Tobías Vargas, portero de Sportivo Luqueño, en una mala acción, propició en un saque de arco que el delantero de Cerro Porteño, estaba jugando Cerro Porteño, Deportivo Luqueño, ¿verdad? Ya el Luqueño. Que el delantero de Cerro Porteño, Cristian Insaurralde, un excelente jugador, intercepte la pelota y la jugada terminó en gol, lo que hizo que Cerro Porteño ganara por 3-2. Después de eso se hizo público, ustedes recordarán, un audio en el que el presidente Deportivo Luqueño, Walter Gustavo Benítez, lo acusaba de haber apostado 50 millones de guaraníes contra el club y le dijo vendido. Hoy nosotros, ahora, enseguida, en minuto nada más, vamos a ir al material y ya vamos a estar con el abogado de Tobías Vargas, el doctor Diego Tuma, que ya está con nosotros aquí en Teleshow. Así que adelante, por favor, con el material en Tele. En septiembre del 2017, Tobías Vargas, portero de Luqueño, en una mala acción propició, en un saque de arco con el delantero de Cerro Porteño, Cristian Insaurralde, intercepta la pelota y la jugada terminó en gol, lo que hizo que el Ciclón ganara por 3-2 a Luqueño. Después de eso se hizo público un audio en el que el presidente luqueño, Walter Gustavo Benítez, lo acusaba de haber apostado 50 millones de guaraníes contra el club tratándolo de vendido. Esto marcaría la carrera de futbolista. Desde ese suceso, y salvo un breve paso por el club Fuerza Amarilla de Ecuador, a Tobías le costó encontrar club debido a su mala fama. Vargas entabló una demanda contra Benítez, que sigue su curso hasta hoy y hasta la fecha. Está ganando en varias instancias judiciales. Bien.
Bien, ahí teníamos el material, sí, el informe de lo que había sucedido en el año 2017, toda la historia. Bueno, ya lo repetimos varias veces, lo que había sucedido con el arquero Deportivo Luqueño, en ese momento Tobias Vargas. Estamos con el abogado de Tobias Vargas para que nos dé detalles acerca de cómo continúa todo este caso, el doctor Diego Tuma con nosotros. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de poder compartir con todos ustedes. Bueno, ¿cómo va todo esto? Si bien pasaron 3 años, hay una demanda de parte de Tobias Vargas contra el expresidente Deportivo Luqueño. Bueno, realmente la demanda es contra el expresidente del Deportivo Luqueño y también contra el club del Deportivo Luqueño. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar que hay dos hechos contundentes en la carrera de Tobias Vargas. El primero de ellos es la famosa difamación del presidente Walter Benítez, donde Walter Benítez había dicho que Tobias Vargas supuestamente apostó en contra del club Deportivo Luqueño en ese partido que comentaste. Motivo por el cual le demandamos al presidente Walter Benítez. Walter Benítez contestó la demanda diciendo de que él no era responsable de esas afirmaciones porque esas afirmaciones eran consecuencia de su cargo como presidente. Y ejerciendo él el cargo de presidente, el que tendría que haberle echado, o sea, el que tendría que responder era el Club Deportivo Luqueño. Inicialmente nosotros ideamos esa hipótesis, esa probable hipótesis que iba a utilizar el presidente, y también le demandamos al Club Deportivo Luqueño para que el Club Deportivo Luqueño se pueda defender. Al Club Deportivo Luqueño también le agregamos un hecho distinto a la difamación. El Club Deportivo Luqueño, a través de sus órganos representativos, que son la directiva, iniciaron un par de acciones contra Tobias Vargas, como por ejemplo, le bajaron del plantel de primera al plantel de reserva. Y en el plantel de reserva le hicieron dejar de entrenar, motivo por el cual obviamente pasa a ser un arquero que forma parte del anonimato y fuera de ritmo, que lo lleva a prácticamente a finalizar su carrera de manera anticipada, si le sumamos también ya lo afirmado por el presidente del Club Deportivo Luqueño. O sea, ese hecho que hizo el Luqueño es como una confirmación de lo que decía su presidente era cierto. Porque si el Club Deportivo Luqueño no apoyaba las afirmaciones del presidente, entonces ¿por qué le castigó de esa forma a Tobias Vargas? Y es más, le ordenaba a Tobias Vargas que se pasee con el camioncito de utilería por todo el pueblo de Luque para que la gente en el pueblo puedan tirarle cosas a Tobias, puedan ofenderle. Entonces Tobias, hay fotografías que presentamos en el juicio, tenía que llegar siempre al entrenamiento en el camión de utilería, como si fuera un camión en el que se le pasea a los presos, claro, a exhibirle por todo el pueblo. O sea, Diego, para entender nomás todo esto, punto número uno, una acción humillante. Oh, obvio. ¿Verdad? O sea, por lo que está contando el doctor Mario. Claro. Y después, otro de los temas que me parece sumamente importante destacar es el perjuicio que a consecuencia de esta acción, de lo que ocurrió, tuvo Tobias Vargas. ¿Hasta qué punto llega el perjuicio? Tobias Vargas después, aparte de lo humillante de todo lo que estaba contando Diego, aparte de la acción humillante de todo lo que le hizo pasar a Tobias Vargas en ese momento, aparte del perjuicio, porque Tobias Vargas ya prácticamente no jugó al fútbol después. Lo frizaron. O sea, él quedó, hablando mal y pronto, se quemó. Claro, ya no volvió a jugar en el mismo nivel. Y hay que decir algo, en el momento que ocurrió los hechos, el Club Deportivo Luqueño estaba peleando la punta con Cerro Porteño. Eso en primer lugar. Tobias Vargas tenía tan solo 28 años y ya fue convocado varias veces a la selección paraguaya de fútbol. O sea, estamos hablando de un arquero que tenía futuro, porque Tobias ya fue convocado de los 25 años. Tobias, las condiciones deportivas es indiscutible, claro. Incluso fue campeón con Libertad, o sea, fue en un muy buen nivel y después de ese suceso ya no. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde el presidente saca, o qué fue lo que él alega, de dónde saca esa versión de que Tobias apostó? Porque incluso había versiones de que se encontró una boleta, supuestamente, de la apuesta, ¿verdad? De la casa de apuestas y compañía. Sí. ¿Quién presentó el presidente esa prueba o de dónde sale su versión? El presidente había dicho un montón de veces que tenía pruebas.
No se presentó ninguna prueba en el juicio. Incluso el Club Deportivo Luqueño, en contra del presidente, porque ya durante el juicio es como que Luque se puso en contra del presidente y el presidente en contra de Luque. A ver quién tenía la culpa, ¿verdad? Luque también pidió que el presidente arrime alguna prueba y nunca arrimó absolutamente nada. Pero hay que recordar algo, Álvaro. Realmente el gol ocurre de la siguiente manera. Luque iba ganando 1-0. Sí. El gol del empate de Cerro Porteño. Exactamente. Tobias Vargas, más o menos para que la audiencia entienda, tenía la pelota en su poder y cerca de donde termina la bomba grande, él tira la pelota y pega en la espalda del jugador de Cerro Porteño. Insaurralde. La pelota sube aproximadamente 25 metros arriba, sube arriba la pelota y baja atrás del arquero. O sea, era imposible calcular la trayectoria del balón. No me acuerdo que estuve en ese partido. Sí, porque estaba a 20 metros todavía del arco. O sea, no es que el jugador estaba ahí cerca de la línea del arco y le tiró y entró ahí. Pero la probabilidad de que la pelota vaya al arco era muy, muy amplia, muy difícil, ¿verdad? Él se apartó y dijo más o menos que no era gol para nada. Ahora, usted mencionaba, doctor, hace un momento que el club, o sea, te mandaron también al club porque supuestamente ellos, entendí yo, no apoyaron o apoyaron la decisión o la postura del presidente en ese entonces. Pero si el presidente del club, que creo yo, que es la autoridad máxima de una institución, dice o propone que este jugador ya no juegue, calculo que el club, por supuesto, se adapta a las medidas de un presidente, ¿o no es así? Para aclarar algo, yo consideré muy oportuno utilizar como estrategia judicial lo que se dice la debida integración de la litis. Yo tenía que demandar a los dos. Porque si le demandaba solo a Walter y Walter le echaba la culpa a Luqueño, claro. Luqueño no estaba presente, ¿cómo íbamos a dictar una sentencia contra el Sportivo Luqueño? Ah, okay. Entonces yo le demando a los dos. Una cuestión estratégica entonces. Estratégica, pero para mí también son culpables los dos. Okay. Porque la directiva tenía toda la potestad de decirle, mira, señor presidente, acá me parece que usted... Exactamente, están juntos. Creo que el presidente es culpable de manera unilateral cuando él realiza esas afirmaciones. No me queda la menor duda, yo creo que ahí Luque no tiene nada que ver. Pero ya después, en cuanto a las acciones del Club Deportivo Luqueño, como medida de castigo y como medida de humillación, entonces para mí ahí hay una ratificación de las afirmaciones del presidente. Abogado, ¿y cuánto reclama Tobias en compensación, digamos? Sí, nosotros hicimos un cálculo de lo que sería la vida útil de un arquero. Era Tobias Vargas cuando ocurrió, tenía 27 años. Claro, por eso decía, y que me parece sumamente importante, Tobias Vargas estaba jugando, tenía 27 años, imagínate, y hablaba del perjuicio de prácticamente ya todo lo que le quedaba de carrera, porque un arquero... ¿Hasta los cuántos años? Un arquero puede jugar hasta los 37 años. ¿Hasta los cuántos calcularon ustedes? Hasta los 36 años. Bueno, ahí está. Te quedaste corto incluso. Bueno, 36 años. Entonces, ¿el cálculo cuánto dio, Diego? Hice el cálculo de acuerdo al salario anual de Tobias, multipliqué, ¿verdad? Y sumé con una probabilidad de que Tobias Vargas sea transferido tan solo a un club local, ¿verdad? Sin desmeritar, pero económicamente grande la diferencia. Por supuesto. Y utilicé el salario promedio que pagaría Cerro Porteño Olimpia a un arquero de la categoría de Tobias, multiplicado por el tiempo de trayectoria probable que le quedaría y da una suma de 12 mil millones. 12 mil millones de guaraníes tiene que pagar Deportivo Luqueño en el caso de que pierda. Yo considero que tiene que pagar esa suma. Son como 2 millones de dólares aproximadamente. Sí, exactamente, son 10 años de carrera. Necesito urgentemente demandarle a alguien, buscame algo, abogado. Tienes que ser futbolito, papá. O por lo menos todavía llegar a ganar esto, invítame un asado, viejo. Obvio. No sé, 12 mil millones. Mínimo comprate una parrillada. Y hasta ahora, ¿qué viene ocurriendo de parte del club? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quisieron negociar en algún momento, llegar a un acuerdo, algo? La negociación es imposible. ¿Por qué, Nati? Porque iniciamos el juicio y el presidente actual dice, no, Luque no tiene por qué responder. Es este presidente, expresidente, que dijo cualquier cosa. En el periodo probatorio hubo un enfrentamiento entre el Club Deportivo Luqueño y el expresidente, donde el expresidente dice, no, paren un poco. Ustedes me apoyaron y también es culpable Luque. Claro. Doctor, ahora el juez tiene que decidir ya quién es el culpable. ¿Cuándo va a decidir eso? Ya está para sentencia y normalmente tardan en decidir 3 meses,
Yo creo que el resultado estaríamos sabiendo en aproximadamente 60 días. O sea, ¿este año se define eso? Este año se define categóricamente que sí. Abogado, ¿qué hace Tobías actualmente? Él estaba jugando en el interior del país, después vino a Independiente. ¿De qué vive? Quiero saber actualmente, ¿verdad? Yo creo que todavía hay empresarios que tratan de ayudarle. ¿Para qué? Porque todavía sigue siendo muy joven. Sí, sí, sí. Yo creo que si Tobías gana este juicio, de cierta manera se va a limpiar su imagen. Y va a tener 30 años y tiene todavía la posibilidad de ir a un... La idea no solamente es ganar por la parte monetaria, sino también volver a limpiar su imagen. O sea, el daño que le hizo a su imagen como profesional, como deportista, fue fuerte. Sí, inicialmente el club había dicho de que todo esto era un cuento para justificar una transferencia que no se dio de Tobías. El tiempo demostró la verdad, ni siquiera pudo jugar más acá. Claro, yo recuerdo la última conversación con Tobías y él decía que incluso recibió amenazas de parte de dirigentes, ¿verdad? Que le dijeron que no iba a volver a jugar en un club local. ¿Él te contó eso? Me contó, justamente se habló de eso en juicio y es una realidad. Existe una cierta amistad entre los dirigentes que obviamente... La cofradía. Exactamente, si sale mal de Luque... Probablemente el presidente Luque, amigo del presidente de otro equipo, y ese equipo evidentemente no le va a abrir las puertas. Por supuesto. Se va el empresario a querer ofrecer su servicio y le dicen que no. A mí me consta, yo soy abogado del presidente nacional, por ejemplo, le ofrecí en reiteradas ocasiones los servicios de Tobías y indirectamente me dijo ni hablar de Tobías. Pero claro, no es solamente el tema de la amistad que puede llegar a ver, y me parece que eso existe en el fútbol, pero paralelamente me parece que es algo mucho más grave. O sea, lo mismo, y voy a poner de ejemplo este programa de televisión. A nosotros, bueno, Sebastián que está de permiso, entonces nosotros necesitamos otro panelista. Y nos ofrecen un panelista que tiene mala prensa o mala fama, por llamarlo de alguna manera, y pedimos nosotros, bueno, qué sé yo... Que te digan nomás recomendación. Que es un... Recomendación. Te digan, claro, te diga, que te digan nomás que es un traidor. Me dicen, no, ¿sabes qué? Este panelista... Bueno, es el tipo, pero... Es desleal. Vos sabés que... Te filtra información. Te cagó al rollo, pero... O sea, que olvídate. Bueno, entonces... No, claro. Vas a pensar dos veces. Ponele que yo ni sea amigo de la otra persona... Del otro canal o del otro medio, pero ya me está diciendo atendé. ¿Cuidado qué? Cuidado con esta persona. Cuidado con esta persona. Entonces, ocurre lo mismo. Al tipo lo acusan de que vendió un partido, hermano. Por supuesto, ¿quién lo va a querer? Le cagaron la vida. Por supuesto. A ver, doctor, yo quiero insistir en algo que usted contó que me parece muy grave, de que lo exponían a Tobías paseándose por la ciudad en el carrito de utilería. ¿Cómo eso? ¿Cómo fue eso? Eso fue increíble. Las fotos agregamos al juicio para que más o menos la audiencia entienda. El carrito de utilería es un camioncito. Claro, estaba abierto. Sí. Estaba abierto, ¿verdad? Y ahí se llevan todos los botines, la indumentaria y todo. Todo. Exactamente. ¿De dónde a dónde le hacían subir? Y del club al lugar de práctica, porque muchas veces no practicaban en el Feliciano Cáceres. Entonces se iban a otro lugar y él se tenía que ir en la parte de atrás del camioncito de utilería como un burro de exhibición. ¿Y en la ciudad lo abucheaban, lo agredían? Sí. ¿No pasaba eso? Oh, sí, le agredían. Porque todavía es muy querido en Luque, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Este vecino. Ese año en Luque peleaba la punta. Sí. Imagínense esto. Después de que Tobías salió, Luque perdió toda posibilidad de campeonar y al año siguiente... De pelear la punta pasó a pelear el descenso. Y encima la gente lo primero que es por culpa de Tobías. Claro, no, pero aparte me clavo en el fanatismo. Creer, claro, le hicieron creer que vendió un partido en un momento en donde el luqueño fanático agarra y toma represalia por eso. Y eso es el perjuicio, o sea, una persona que inserta algo en el pensamiento de los demás, refiriéndose a una persona. ¿Y hoy cómo es la realidad de Tobías en su ciudad? Antes de hablar sobre ese tema, nosotros hablamos del perjuicio que se le causó a Tobías acá en cuanto a una posible transferencia. Me consta que luego de lo ocurrido, Tobías ya, o sea, antes de lo ocurrido tenía oferta de México. Después de lo ocurrido, él va a México y el club estaba interesado en Tobías, un club de primera de México. Y cuando googlean su nombre,
Aparecen todas aparece esas... todo el tema de la apuesta. Claro. Entonces, ¿qué presidente se va a animar a contratar a un jugador que sus hinchas googlean sus nombres? Eso es lo que estaba diciendo, es imposible. Depende de afuera. No, olvídate. Ahí está, y aparte es la conexión, porque los propios hinchas van a decir no, este no, al encontrar en todas las redes sociales esa información. Respondiendo a la pregunta que, que me hicieron, ¿verdad? La relación hoy en día de Tobías, y está mucho mejor. Está mucho mejor, ¿por qué? Porque el hincha se dio cuenta de la desorganización de la dirigencia. Y el hincha se dio cuenta de que parte del éxito de la campaña de Luque en ese año fue gracias a Tobías. Él sigue viviendo en Luque, ¿verdad? Tengo entendido, su mamá vive detrás de la cancha más o menos. Exactamente, él nació y se crió en Luque. Lo que menos va a hacer es vender un partido de Luque y menos de esa manera. ¿Y ya se dejó de las modelos o sigue picoteando por ahí? ¿Qué te importa? Pues ya que estamos, chicos, la pucha. Te pido disculpas, doctor. ¿Qué te importa? No, pues ya importa, que estamos. Duro. Y yo no sé si ya estaba picoteando mucho en la pasarela. No, no, la pucha. Quiero un rato. Dios mío. Un ratito nomás. ¿Se olvidó el noticiero usted? El día de mañana. A ver un poquito. El día de mañana. Y no sé si esto termina dentro de 2 meses, 3 meses. Espero tenerlo a Tobías. A Tobías lo conozco hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, Tobías, yo sé que va a venir. Tobías, que seguramente está viendo el programa, como todo el país. Tobías, te invitamos aquí a Teleshow ese día para poder conversar un poquito y escuchar también los detalles. Bueno, hoy está su representante legal, que me parece correcto. De hecho, debe un asado. ¿Te puedes quedar un ratito, por favor, doctor? Claro. ¿Por qué? Aquí me envía a Choco, nuestro compañero de Radio Monumental. Ajá. Le mandamos un abrazo a Choco. Gran personaje, Choco, ¿eh? Hermoso. Sí. Hay un comunicado, ahora salió esto. Hay un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol que dice: Comisión Médica APF busca validar resultados de los casos positivos. La Comisión Médica de la Asociación Paraguaya de Fútbol comunica que mañana a primera hora, o sea, mañana a primera hora, se realizarán nuevos test a integrantes del club 12 de octubre, Guaraní y Sportivo San Lorenzo, quienes habían dado positivo en los estudios efectuados el jueves en el laboratorio del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. Por el nariz, ¿eh? Los nuevos análisis serán efectuados en el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lo que decíamos. A los efectos de tener la certificación sobre el estatus de los integrantes del plantel citado, ¿verdad? Con esta disposición, la Comisión Médica, la APF, busca mantener la transparencia que preside todas las acciones tomadas en el proceso del retorno del fútbol paraguayo. Este es un comunicado que salió ahora, en este momento. Hace minutos. Qué bueno. Y, bueno, y ese es el resultado. No, mañana entonces... Se van a volver a realizar estos test. Lo que le decía la APF, solamente va a tomar una postura desde el Ministerio de Salud, no las pruebas particulares que se hacen los futbolistas. Bueno, y te cuento que Pablo Ceballos está muy enojado contigo. Qué pena, ¿eh? ¿Por dónde me voy, chicos? ¿Salgo por atrás o por adelante? ¡A la pucha! No vayas a hacer así con mi amigo Pablo Ceballos, por favor, te pido. No dije nada malo a Pablo Ceballos, lo que pasa es que es tuitero, el tuitero no quiere escuchar. No, yo no dije Pablo lo que Ceballos tuitea ahora. En este momento. ¿Qué hizo? Tuitea y dice, bueno, okay. Le tomó una fotografía a la pantalla, obviamente que está viendo Teleshow como todo el país. Me muero. Y dice, están diciendo de todo, ¿eh? Y pone. ¿Quién pone? Y los deditos, el pulgar para abajo. Y están diciendo de la todo. La condena. ¿Eh? Bueno, yo le banco a Pablo Ceballos. Y ¿sabes qué? Lo tuyo, Arturo Villasanti. Personal. No, muy resentido. Muy cerrista. ¡Ah, qué verga! Yo también cerrista. Tenemos que sacarnos la camiseta. Pero no mencioné nada de fútbol, chicos. Apaguen el aire acá. ¿Tiene la memoria de esto, Arturo? Apaguen un poco el aire acá, porque estamos... Entonces, ¿sabes qué? Yo te banco, Pablo Ceballos. Me pongo en el lugar de Pablo Ceballos.
en el sentido, volviendo a otro tema. Sí, me gusta quedar la cara. Que está súper bien el asado, entonces. No estoy hablando de eso. Lo que contó Pablo Ceballos fue que entrenaron y al mediodía se fueron a comer un asado con lo que estaban entrenando. Pero él llama que exagerado a la gente que critica eso. Está mal. ¿Tú sabes qué? No lo trataste mal a Pablo Ceballos. No le traté mal. Sí, lo trataste mal. No, dije que son poco profesionales. No lo sentí de esa manera. Disculpame que te diga, Arturo. No hablé solamente de Pablo Ceballos, hablé del plantel en general. Porque dije poco profesionales. De hecho. En plural. Obviamente lo incluía él. De hecho, Pablo Ceballos y el equipo se salvó de una imputación. No sé si se salvaron, hasta ahora por lo menos. Porque estamos hablando de dos medidas. Primero desde la APF y segundo desde el Ministerio Público, que está prohibido llevar a cabo este tipo de reuniones. Bueno, hacemos ahí está. Esto tuiteó recién. Pablo, espero que vuelvas a tuitear y por lo menos el pulgar para arriba, ¿eh? Álvaro, después, pero vive. No, pues te banco, hermano. Vive en Twitter, ¿qué tanto? A ver un poquito, a ver un poquito si podemos. Están diciendo de todo, mira, ¿eh? Mira, ahí está. Ahí está. Esto tuitea, a ver un poquito, ahí está. Ay, Dios mío, qué mal que salí en la fotografía. Ah, Dios santo, bueno, ahí está. Se me suicida el conductor. Está bien, no importa, no importa, está bien, ahí está. Están diciendo también, todo. Igual yo también soy tuitero, pero me tiene bloqueado. Igual conversamos en donde te gusta jugar en Twitter, Pablo. Bueno, se queda un ratito, se queda un rato el doctor. Disculpanos, doctor. Sí, no, claro. Disculpanos. Está como también. Sinceramente, te noté como helado después de todo esto. Disculpame, por favor. Arturo, es más educado que le dijo lo de las modelos, no sé qué. No, ¿qué pasa con todos los brazos? Tiene que ver. La última pregunta. ¿Sigue saliendo con alguna modelo? Tiene que ver, Arturo. ¿Qué tiene que ver él? ¿En qué momento se volvió en el noticiero? O sea, queremos saber la vida privada de todo. No, no es otra cosa, abogado. Natalia, por favor, con esa información que tiene relación con esto justamente adelante. Lo queríamos compartir también con el abogado acá presente, miembro del comité de ética de la APF, reventó a golpes a su empleado. Nos llega una constancia de denuncia sobre una lesión que ocurriría a las 23 horas 16 de julio de este año, en donde esto es lo que se declara a continuación. Relata el denunciante que en fecha y hora mencionada más arriba se encontraba en compañía de su jefe, el señor Luis Fernando Ayala Bóveda, con número de celular tanto en el estudio jurídico, tanto ubicado sobre la calle, y ahí especifica también el lugar. No voy a dar tanto detalle, ¿verdad? Está recorriendo por todos lados. En donde en el mismo lugar se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento dado, el señor Luis Ayala le estaba provocando en un momento dado y se acerca al denunciante sin mediar palabras. Le propinó un golpe de puño en su ojo lado izquierdo. El denunciante, sin poder defenderse de su agresor, quien en reiteradas ocasiones le propinó golpes en la parte de su rostro, quedando moretones e hinchazones. Esta es la denuncia que realizaba esta parte. Bueno, y lo que, esto es lo que comenté, y lo que sucedió fue lo siguiente. Decían, él comentaba que estaban en un encuentro entre todos, tomando con otros compañeros también, un after office, después de trabajo. ¿Verdad? Que hay que recalcar también que eso no se puede hacer, ¿verdad? Bueno, entonces en un momento dado, después de tanto alcohol, él decía que el señor Luis Fernando le decía, le quería provocar, le decía, vamos a moquetearnos, ¿verdad? Le desafió. Me hace acordar, sí. Él le dice, no quiero. Y el otro le vuelve a insistir. Y le dice que no, que estaba tranquilo, no quería pelearse, hasta que agarra el señor Luis Fernández. Lo que cuenta, ¿verdad?, el denunciante, es que el señor le propina un golpe que automáticamente le echa al suelo. Dice que en ese momento él cae al suelo, ninguno de los otros participantes de ese hecho toma postura, partido, ni nada todavía. Y el señor Luis Fernando también le propina otros golpes extra una vez ya el denunciante está caído al suelo. ¿Estás al tanto, doctor, de esto? ¿Ahora te estás enterando? Yo me estoy enterando ahora, ¿verdad? También sorprendido. ¿Pero vos le conoces? Le conozco, claro. Pero recién sorprendido, después no. Pero sorprendido, ahora te estás enterando de esto. Ahora me estoy. ¿A quién le conoces? A los dos. ¿En serio? Pudo haber pasado, doctor. Y realmente yo estoy sorprendidísimo. Es más, yo trataba de ver bien, no podía creer. Detrás tuyo, tal vez por ahí le identifica mejor. Sí, no, claro. Claro. Él sería, a ver un poquito, por favor. El denunciante. ¿Cómo es el nombre del denunciante? ¿Cómo es el nombre del denunciante, por favor? Guillermo Ferreira. Guillermo Ferreira, ¿vos le conocés a Guillermo Ferreira? ¿De dónde le conocés, Diego?
le conozco de la farándula nomás, del fútbol. No es un amigo personal, pero es conocido. Pero es un estudio de abogados. Sí. Y la otra persona del comité, el que le pegó es el del comité de ética de la APF. El señor Luis Fernando es el que le dio la citación al señor Marco Trovato. Comité de ética. El comité de ética de la APF, pero también... De ética. Que trabajan en el mismo estudio jurídico. No, acá tuvo que haber pasado, no sé. Yo estoy mudo después de esto. Mute, Álvaro. Esto es hasta ahora la parte del denunciante. Todavía no tenemos versiones del señor. Esa foto que tenés detrás, Álvaro, es terrible. Es de terror. No lo cuente. Es terror, bueno. En fin, sorprendido también se quedó el doctor. Sorprendido, y esa foto puede traer graves consecuencias para el denunciado, porque... sin ánimo robar mucho tiempo, hay una gran diferencia entre lo que es la lesión y la lesión grave. La lesión grave incluso puede haber una tentativa de homicidio también. Claro. Estamos hablando de que el denunciado se expone la persona. Se puede exponer fácilmente, si ese ojo lo pierde, fácilmente a 10 años de cárcel. Uf. O sea, es gravísimo. Y si el ministerio caratula como lesión grave, estamos ante presencia de un crimen, el denunciado tiene que ir preso inmediatamente. Pero me preocupa a mí que esta persona forme parte del comité de ética de la APF. ¿Comité de qué? De ética. El denunciante y el que es parte y miembro del comité de ética de la APF es el señor Luis Fernando Ayala Bóveda. Por eso. Dios mío. De ética, ¿eh? De mosquete, ¿no? Seguramente. De la comisión mosquética. Bueno, pero imagínate, el mismo abogado se sorprendió por parte de los dos. O sea, si él se sorprendió, creo que las APF haya tenido ya un antecedente de este tipo de hechos. Y lo que más sorprende es la gravedad con la que puede terminar esto. Sí, claro. Así es. Bueno, agradecemos mucho. Gracias, doctor Tuma, muy amable. Gracias a usted, un gusto de poder compartir acá y bueno, exponer un poco todo esto a toda la audiencia de ustedes. En 60 días podemos tener... Un nuevo millonario. Podemos tener ya la sentencia. Los 12.000 millones podemos tener ya. Los 12.000 millones, si todo sale bien, ya tendríamos en un año, porque después hay que iniciar el procedimiento de cobro, de ejecución de sentencia. Claro. Bueno, acordate que nosotros todavía, ¿sí? Bueno, gracias al doctor Tuma, sí, gracias, gracias. Tenemos antes los mensajes, pues ya está Natalia Sosa Covellanos enseguida también en el dual de Teleshow, pero ahora, antes de eso, por favor, César, contanos qué tenés en esta noche. Este mes la amistad se mide por la cantidad de mensajes que envíes. Envía Canal 2215 como mensaje de texto desde tu celular y prepárate para vivir una grandiosa amistad con parte de los 85 millones que tenemos para repartir este mes. Por eso, el martes 21 de julio te regalamos 15 millones. Envía Gana al 2215. También les cuento que con Multivitam 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicio. Elegí ganarle al cansancio. Elegí terminar de leer ese libro. Elegí jugar más. Elegí ver series sin quedarte dormido. Elegí sentirte mejor todos los días. Multivitam 27 Plus. Elegí más para tu día. De venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un producto de Laboratorio Catedral. Ahí estamos, bueno, ya está Natalia Sosa Covellanos, adelante, por favor, desde el dual ahora. Nati, qué bien que te veo en ese lugar, por Dios, Natalia. No, adelante. Perucita amarilla soy. Bueno, la pregunta que hacíamos en las redes sociales, ¿debe o no volver el fútbol? Juan Dávalo decía, antes de que vuelva el fútbol, hay que lapidar a programas como Teleshow, El Conejo y así, nos va tirando con un caño. Y bien que está viendo el programa. Yo quiero decir que ese amor-odio lo entendemos, pero espero nada más que no vaya también a... Al final esto, ¿verdad? Bueno, vamos. Vamos leyendo el de Arnaldo Quintana, dice. ¿Qué carajo se está pasando con los test a los jugadores? Primero dan positivo, al día siguiente negativo. Un desastre, ya no se entiende. Dalma Franco dice. Es cierto, la vida está primero, eso es indiscutible. Pero a modo de descargo nomás. Que así como toda la profesión, el trabajo da trabajo a muchísimas personas. Y detrás de ellos están las familias enteras, porque son padres de familia, o podrían ser, es cierto, o también ayudan a la familia. Juan Carlos Gómez dice 100%, pero hay que aclarar lo que pasó en el 12 de octubre, porque varios jugadores se hicieron la prueba en el sanatorio privado y dieron negativo. How pay, dice, no entiende. Leemos uno más, a ver qué decía Fariña Gómez. Por algo, yo no creo nada en lo que dice el pelado cuando dicen que hay tantos de miles infectados, pero puro bola. Es porque hoy, por ejemplo, más de 50 contagios de los jugadores y ahora dicen que dan negativo. Eso quiere decir que están haciendo pruebas con cualquier cosa y dice positivo, guau.
Bueno, con toda la gente está descargándose, lo que pasa que hoy los perros ya prepararon la carnecita y el chupi para sí, me imagino, tiempo, me imagino. Bueno, gracias, Nati. Enseguida de vuelta con más información, ¿sí? Qué día que tuvimos hoy, por Dios, qué día pesado. Pausa comercial, no se mueva, tenemos más Teleshow, no se mueva Telefuturo. Esta música la podés escuchar en la 106.9 FM Radio Urbana. Enseguida volvemos con más de Teleshow. I knew that I would not. So good,
Continuamos con más de Teleshow. Bien, muchas gracias, señoras y señores. Estamos de vuelta a través de las pantallas de Telefuturo en esta jornada del viernes, ¿sí? Inicio fin de semana. Decíamos un programa muy cargado, mucha información, y por eso mismo vamos a continuar con esta información que ya teníamos el día de ayer. Y ayer hablábamos acerca del periodista Enrique Vargas Peña, un rumor acerca de su continuidad en el medio donde trabaja. Ahora, tengo entendido de que César tiene una información para continuar con la información que compartíamos el día de ayer aquí en Teleshow. Creo que tenés más información, César. Contanos, por favor, te escucho. Sí, es Mora y a todos los televidentes. De hecho, el portal Hoy también ya se hizo eco de este fuerte rumor que está corriendo en todos lados y se preguntan, ¿Enrique Vargas Peña con un pie fuera de ABC? Se está analizando la posibilidad, comenta el titular del portal de Hoy. Enrique Vargas Peña estaría en la cuerda floja en el grupo de multimedios ABC. Los intereses de los directivos estarían en juego, pues el periodista estaría yendo en contra de la propia línea del medio. De acuerdo a trascendidos del holding de la calle Yegro del microcentro Asunceno, el polémico comunicador sería una piedra en el zapato para muchos, desde sus propios colegas que pasan las de Caín al trabajar con él, hasta los mismísimos directivos cuyos intereses chocan con su ideología y su carácter. Y ahí empieza a citar algunas situaciones que supuestamente se dieron dentro de este medio. Y, por supuesto, menciona a Teleshow, porque nosotros ayer comenzábamos hablando de este rumor. Y agradecemos mucho al portal Hoy justamente por eso, ¿verdad? Claro, porque da crédito exactamente a lo que veníamos hablando el día de ayer. Sí, habla de unos antecedentes también en el portal Hoy, donde dice, cabe resaltar que Vargas Peña cuenta con varios antecedentes en el grupo ABC. En el 2019, varios de sus compañeros lo denunciaron por maltrato laboral ante el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde fue eso? En ABC. Ah, en el medio donde está ahora. En el medio donde está ahora, sí. Ya tuvo denuncia. Sus propios compañeros de trabajo lo denunciaron, no ante las autoridades de ese medio, ante el Ministerio de Trabajo. Sí, lo denunciaron a Enrique Vargas Peña por maltrato laboral. En otra ocasión, mantuvo una acalorada discusión con su colega Bruno Pon en pleno programa en vivo. Yo no sé si recuerdan esto. Me acuerdo de ese El periodista deportivo había renunciado al aire. Es que había contado Enrique hasta la marca del auto de Bruno. La periodista Sara Moreno, compañera de conducción, también se apartó de la emisión matutina M por sus diferencias con Enrique Vargas Peñas. Por otro lado, la cuestión de los anunciantes tampoco es nueva. Años atrás, porque ese es el fuerte rumor de que supuestamente muchos anunciantes son los que estarían molestos con este medio. ¿Por qué con este medio? Porque se trata de esta persona que se encarga de espantar a todo el mundo, no solamente a los que consumen este medio, a los que siguen, sino a las marcas mismas. Claro, estaba hablando de maltrato laboral. De maltrato laboral, por supuesto. Eso que mencionaba el portal, justamente. Exactamente, sí. Entonces, ese es uno de los rumores más fuertes, uno de los por qué estarían chutando a Enrique Vargas Peña de este medio. Años atrás, el radialista fue también desvinculado del grupo Venus Comunicaciones, donde conducía espacios en AM y FM. También por la incomodidad de las marcas auspiciantes. O sea, no es la primera vez que muchas marcas deciden no querer trabajar más con este personaje debido al comportamiento y al carácter que tiene. ¿Cómo sería eso cuando entra una figura y la marca, en este caso, dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta el perfil de fulano de tal, en este caso uno Vargas Peña, entonces no pauto, ¿verdad? Claro, y hay figuras resistidas, ¿verdad? Y por supuesto, vos a la hora de pautar, vos elegís dónde meter tu plata, hermano, ¿verdad? Sacar la plata y meter a otro lado, simple. Hacen destaque también a lo que mencionaba ayer Sebastián, porque él planteaba un posible motivo, porque Vargas Peña también viene hablando y cuestionando, refiriéndose a mediáticos o a trabajadores del grupo Viersi, del grupo donde nosotros trabajamos. Seba decía ayer y cita el portal de Hoy, no creo que sea por una cuestión política, a lo mejor está enojado porque se le echó de acá a su ex pareja que hacía radio con él. A lo mejor se sintió dolido porque le hizo debutar, fue lo que decía Sebastián, está citado en este portal.
y dice hoy, aunque Rodríguez no lo mencionó, es evidente que se refirió a Carlos Gómez, comunicador que compartió muchos años con Enrique. Varios programas radiales y hasta hicieron televisión juntos. De ambos se especuló una relación que traspasó lo laboral y la amistad para ser amorosa. Dios mío. Lo que dice el portal de hoy. Pueden buscar, entrar y leer todo lo que acabo de leer en el portal de hoy.com. Bueno, vamos a continuar. Más información aquí en Teleshow. En el viernes decíamos, Arturo Villasanti, ¿qué tenés para compartir con nosotros? Adelante. Bueno, tenemos una información, pero vos sabés que me quedé pensando en algo por último. ¿Con quién será que pasa el día del amigo Enrique Vargas Peña, verdad? ¿Por qué? ¿Y dónde va? Nomás tiene quilombo, hermano. Y con él mismo no quiere. Dios mío, escuché toda la lista, pero bueno. Ahora, todo esto se mira. Ahora se viene el día de la amistad, ahora justamente. Por eso te digo, ¿con quién será que va a pasar el día del amigo? Seguro va a patear otro auto. Frente, no sé qué se llama, frente al espejo. Y probablemente. Ni eso. Te descuidé y rompe el espejo ahora, pero bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Lo que es la decadencia, che. Rápidamente. Vamos a esto. Escuchen la información, sí. Está bastante interesante. Un título súper llamativo. El día de hoy también se publicó y dice medida autoritaria y paranoica. Municipalidad de Asunción prohíbe uso de barba y cabello suelto. Es lo que dice el título justamente de esta información y desarrolla. En la Municipalidad de Asunción está prohibido usar cabello suelto y tener barba. ¿Se imaginan? Funcionarios denuncian que es una medida autoritaria y hasta paranoica. Y además, también menciona la información, ya fueron amonestados en total 17 funcionarios que incumplieron la medida sanitaria impuesta, entre otras cosas, como protocolo de trabajo. Así lo explicó el doctor Marcos Ortiz, superintendente de la Municipalidad de Asunción. Esta publicación no tiene ni siquiera un supuesto, ¿verdad? Porque lo leí así tal cual. Y lo afirma al menos todo este párrafo que lo leí. La información que pude recabar es que es absolutamente falsa. Sí, de hecho. Es mentira. No hay medida institucional y tampoco que sale de la Intendencia de Asunción que diga que uno no puede usar barba y tampoco pelo largo. De hecho, Nenecho está con un look medio de Sansón, no, ¿verdad? Con la barba. Por eso te digo, la prohibición, por eso es muy importante. El primer sancionado debería ser el intendente. Es muy importante nomás cerciorarse de la información. ¿Y por qué? Porque justamente te iba a decir eso. ¿Cómo van a prohibir si Nenecho, el intendente tiene barba? Eso te digo, está con pero, un look. Pero por eso me parece sumamente... El mismo publica, de cuando un medio compartía esta información, el mismo publica... Es el diario La Nación, claro, para que sepa la gente. Y decía, si esto es cierto, que la municipalidad dispuso esto, yo soy el primer jodido, dice. No voy a poder seguir yendo a trabajar porque yo uso barba desde hace años. Claro. Eso decía él en un tuit. Claro. Pero claro, no viene luego de parte, no menciona lo al intendente, está hablando de otra persona. Al hombre que mencioné recién y buscando información también me comentan lo que ya dije, ¿verdad? En el hecho está casi con un look al borde de ser Leo Rubín, ¿verdad? Sí. Entonces tenía que ser el primer sancionado. Mencionan a Marcos Ortiz, ¿verdad? El doctor superintendente. Y me dicen que él mencionó eso como una recomendación, ¿verdad? Conversando acerca de cómo puede ser que prolifere seguramente el virus, que colabore para el contagio, no como una prohibición. Porque acá hablan de una prohibición y de 17 sancionados. Y también sé, más o menos, según informaciones, de dónde o quién supuestamente hizo correr o tergiversó esta versión. El que supuestamente tergiversó la información sería un periodista de nombre Aníbal Coronel, que tiene fama de ser más amigo de las personas a quien debería investigar como periodista. Yo le conozco a Aníbal. O sea, él también fue lo conozco. ¿Él fue el que la lanzó? Según informaciones que se puede recabar en la Municipalidad de Asunción, el encargado de tergiversar esto fue él, según ellos. Ah, o sea, la gente de la superintendencia... De la municipalidad en general. Le echa el mono a Aníbal, decís. Claro, le echan el mono a Aníbal, porque esto sale como una recomendación, una conversación entre vos y yo, ¿verdad? Vos decís que en la barba se junta el virus, qué sé yo, te doy un tono, ¿verdad? Y él lo hizo pasar como, supuestamente digo, lo hizo pasar como aparentemente una determinación unilateral, ¿verdad? Ay, qué
qué fuerte. Bueno, en fin, señores, vamos a tener más información. ¿Qué pasó con el diputado Carlos Rejala, por favor? César, contanos. Bueno, él mismo lanza un tuit bastante sugerente. En realidad yo les voy a leer y quiero que me ayuden a interpretar un poco qué es lo que quiso decir el diputado Carlitos Rejala. Atención con esto. Yo no te puedo creer. Se renueva, en mayúscula, ahí están viendo ustedes en pantalla lo que estoy leyendo, se renueva un espacio dentro del Estado y al final caen en lo mismo. Nos están pasando los documentos para iniciar esta denuncia. Por eso no pongo nombres. Ustedes saben que yo no bromeo con esto. Les comento de quién se trata. Les doy una pista. Es hombre. Y comparte este video. Un GIF. En realidad es un GIF, una especie de juego que se hace en redes sociales donde vos pausás el video y se queda una cabeza en ese cuerpo, ponele. Claro. Entonces. A ver un poquito, ¿y cómo paramos? Puedes parar en algún momento y elegir. Ahí toca la pantalla. No, espera. ¿Cómo es esto? ¿Paramos así? Claro, o sea, lo que especula es que va a haber un cambio. Ahí. A ver, ahí. No, ahí está. Mira, ¿ese quién es? ¿Peta o quién es? Espera. Hay que salir, saca tu mano. No, de vuelta. Yo creo que así, métele. Yo creo que así sin cabeza está perfecto. Espera. Ese es Benigno. Benigno. No, esto no funciona, pues Benigno no se va a ir. No se va a ir nunca. No, es que no, joder, es que no funciona el juego, Rejala. En serio, diputado Rejala, no funciona esto. Benigno, ¿sabes qué? No se va ni nunca. Por favor, le pido. Así funciona el jueguito. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Sabes? Hace 18 minutos, el diputado acaba de lanzar otro tuit que dice, si el presidente Marito Abdo no destituye hoy a este hombre, va a generar una pérdida multimillonaria para nuestro país. Bien. Todito. Esta medianoche levantamos la denuncia. Nos están enviando también capturas de pantalla de WhatsApp para que vean cómo manejan las licitaciones. Ovalema, esto es algo que acaba de ocurrir. Él fue el que descubrió también todas las tranzas que se estaban haciendo con todo el tema del COVID. ¿Se acuerdan? Todas las denuncias de las compras para el COVID. Y este fue el último tuit que tiró Carlito. Ahora, sí, vos sabés que hoy tenemos producción externa, pero como dice el comandante, la colaboración que está llegando. Vos sabés que Choco, nuestro compañero de Radio Monumental, 10 puntos, Choco. Me está pasando, justamente me está pasando eso. O sea, este último tuit de parte, el que leías vos recién, de parte del diputado Carlos Rejala. Qué Forchi. ¿Tenemos pausa? Antes de la pausa, por favor, contame, César, ¿qué tenés? Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos, se superan las metas y se consigue lo deseado. En Santa Elena, sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso, no solo hacemos un vino, elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. También les cuento que este mes la amistad se mide por la cantidad de mensajes que envíes. Envía Canal 2215 como mensaje de texto desde tu celular y prepárate para vivir una grandiosa amistad con parte de los 85 millones que tenemos para repartir este mes. Por eso, el martes 21 de julio te regalamos 15 millones de guaraníes. Envía Gana al 2215. Bien, vamos de nuevo al dual de Teleshow. Adelante, Natalia, ¿qué tenés por ahí? Bueno, la siguiente pregunta que arrancamos ya el programa desde el online con esto. ¿Debe o no volver el fútbol? Y Marco Maldonado dice, sí, yo me quiero ir a jugar ya partido con los amigos la placita de acá al lado, mi rey. El fútbol profesional, el de la canchita acá al lado de tu barrio todavía no va a volver, falta. Esperá, no más paciencia. Elena Cepeda dice, la verdad que sí, ya es una distracción para muchos. Y si para muchos el fútbol es una distracción, debería, claro que sí. Van diciendo Emiko, Joel. Yo creo que no debe volver por lo menos por una semana o depende del aumento de los casos, dice Katherine Fubilla. ¿Viste? También hay opiniones diversas. Ahí estamos, querido Álvaro. Bueno, gracias, Nati. Y la gente sigue participando, opinando y interactuando con nosotros en esta noche de viernes aquí a través de las pantallas de Telefuturo. Pausa comercial, no se mueva, volvemos enseguida. Esta música la podés escuchar en la 106.9 FM, Radio Urbana.
más de Tele Show. I knew that I would not.
El cansancio mental afecta a tu rendimiento, memoria, atención y hasta la calidad del sueño. Nervigenol es tu aliado ideal. Activa tu potencial neurocerebral, ya que reduce el agotamiento mental, mejora el estado de ánimo y tonifica el sistema nervioso para mayor rendimiento físico, con mejor resistencia a la fatiga. Nervigenol magnesiano. Empecé el día con más energía. Y ahora también Nervigenol Plus, vigorizante, antioxidante y antiestrés. Shine Media Group presenta Imperdible Autoteatro Show Costanera. Disfruta con tu familia desde el auto, la obra teatral Pinocho. Sábado 18 y domingo 19 a las 18 horas. Entrada por vehículo 110.000 guaraníes hasta 4 personas. Compra ya tu ticket en Red UTS. Informes al 0972-370-528. Apoya la Municipalidad de Asunción. Acceso por tercer carril frente a la Policía Urbana. Ahí estamos, tenemos un minuto para esta información que creo que ya adelantabas ayer, Natalia, contanos, por favor. Por fin una noticia positiva para el gremio de los artistas que de repente están siendo tan vapuleados en estos momentos. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para que los artistas, gestores culturales y trabajadores vinculados al quehacer artístico puedan recibir hasta 4 desembolsos de subsidio del 25% del salario mínimo. 4 veces, 548.000 guaraníes. Y van a ser beneficiados aquellos que no tengan IPS ni hayan sido beneficiados también con el programa del PTUBO. Muy bien, y también ahora, en el marco de las diferentes actividades, la Plataforma Nacional de Artistas lanzó la campaña Sumarte al Show Debe Continuar. Una actividad a beneficio de los artistas de las diferentes localidades, quienes en el contexto de la pandemia han dejado de recibir sus ingresos habituales. Se trata de una actividad que promueve la cultura solidaria en las comunidades y estarán habilitadas las cuentas para donaciones, víveres en cada comunidad. El objetivo apunta también a que los grupos artísticos aprendamos el modo virtual, las grabaciones y las transmisiones en vivo. El show Debe Continuar se inicia el sábado 18 y el domingo 19 de julio con transmisión vía streaming en la página El Show Debe Continuar. Es campaña solidaria con la participación de grupos musicales. Ahí podemos ver teatro, danza de Luque Capiatá. Es una transmisión que se van a hacer también de obras, conciertos, cortos. Y bueno, por supuesto que ahí pueden hacer sus donaciones para colaborar con los artistas. Bien, una pequeña pausa, César, adelante. Este mes la amistad se mide por la cantidad de mensajes que envíes. Envía Canal 2215 como mensaje de texto desde tu celular y prepárate para vivir una grandiosa amistad con parte de los 85 millones que tenemos para repartir este mes. Por eso, el martes 21 de julio te regalamos 15 millones de guaraníes. Envía Ganá al 2215. Este domingo, con el Telebingo Triple, salen por número de cartón, 102 premios. Dos camiones Jack 2.5 toneladas turbo intercooler. Camiones preparados para resistir exigencias de carga y terreno. También salen 100 premios de 500.000 guaraníes en efectivo en los pozos. 1.500 millones. Jugá al que más te premia. Jugá al Telebingo Triple. Mucha plata, mucha esperanza. Esta música la podés escuchar en la 106.9 FM, Radio Urbana. Enseguida volvemos con más de Teleshow. Like sugar and spice.
Bien, nos vamos, nos vamos. Buen fin de semana para todos. El próximo lunes estamos de vuelta a partir de las 22 horas siempre aquí a través de las pantallas de Telefuturo, ¿sí? Que pasen súper bien, cuídense mucho. Vamos a tener un fin de semana con mucho calor a todo esto. Vamos a ver si la próxima semana, no te digo que hasta el jueves, ¿sí? Así que por lo menos unos cuantos días de sol, ¿sí? Okay. Nos vamos, que pasen bien. Gracias, compañero. Gracias, Arturo. Gracias, Nati. Gracias, César. Un saludo para Sebastián, nuestro compañero Sole, también, que está de cumpleaños. Tiene permiso el día de hoy. Y nosotros, bueno, haciendo el aguante, como siempre. Que pasen su...